Vuelve la fiesta carlista a las graderías del Mansiche. Debutó Manucci enfrentando al Deportivo El Inca de Chao. Cuadro reforzado con varios elementos que le ha cedido el Juventud Bellavista. Y se notó claramente en el conjunto que dirige Ramón Mifflin la falta de ritmo competitivo. Aquí llegaba con peligro Dani Con, el portero Hugo Lacárcel, quien estuvo defendiendo la portería del conjunto de San Martín de la Esperanza. El remate es de Quintana, pasaba cerca. Ahora Josef Padilla, la cárcel, el palo y el defensa que la echaba con mucho puro afuera. Ahí está el director técnico del Inca, Marco Zampén. Pudo ponerse adelante en la escuadra de la visita. El remate es de Paco Sanginés. Salvaba el palo al Carlos Amanucci. Vamos al descanso. El rostro de preocupación de Ramón Mifflin y las pifias del público. Se inicia el segundo tiempo, en donde encontraría ya los espacios. Llegarían los tantos para el conjunto del Carlos Amanucci. Aquí está el cabezazo de Armando González. La elevaba demasiado. Llegaba poco a poco con peligro. Este es Quintana, el remate de Gino Navarro. También pasaba bastante cerca. El tiro libre ejecutado por Dios Espadilla. Y la desperdiciaba Dani Con. Hasta que al minuto 14. Este es Ronald Quintana abriendo la cancha. Este es Navarro, el centro y el cabezazo de Luciano Camacho. Llegaba el ansiado tanto para el conjunto tricolor. Reiteramos, 14 minutos del segundo tiempo. Camacho había reemplazado para el inicio de las acciones en el segundo tiempo a Josimar Segarra. Y 5 minutos después, Rubén Paucar, Dani Con hacia atrás, Padilla la cucharea devolviéndosela a Dani Con. Y es el segundo de Carlos Amanucci. Minuto de 19, luego fue manejando ya las acciones el conjunto dirigido por Ramón Mifflin. No tuvo una gran tarde, pero consiguió lo más importante, los 3 primeros puntos. Aquí Eddie Pérez, bien el portero Martín Valle, estaba buscando el descuento del Inca de Chao y sale en contragolpe. Es Gino Valle combinando con Kung, y ahí está ante la salida de Hugo Lacárcel. Gino Valle sombreando el esférico y sobre el minuto 44 decretando el 3-0. No salió de todo contenta la hinchada carlista. Vamos con las declaraciones de los entrenos.